mi nombre es Álvaro y bienvenidos a un nuevo video aquí en la Hora del Minuto. El día de hoy vamos a preparar una versión, digamos, más light de lo que preparamos la semana pasada, que fue nuestro pollo enrollado con crema de palta, queso y tocino. El día de hoy no vamos a utilizar el tocino y en vez de crema de palta vamos a utilizar simplemente la palta. Todo eso lo vamos a enrollar dentro de nuestro pollo previamente sazonado y lo vamos a hervir o sancochar para que no quede tan grasoso, ¿no? Y sea más sano y saludable. Y luego todo eso ya lo vamos a hacer al estilo de la plancha, ¿no? Para que quede doradito. Así que nada, empecemos de una vez con la preparación. Bien, primero que nada vamos a colocar esto en nuestro pollo, en nuestra pechuga. Para poder apanarla. Un poquito de orégano tostado. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sacar un par de tajadas de palta. Tenemos el queso. No te salgas. Aquí tenemos el papel film. No sé si se vio todo. Sí, creo que se vio. Tenemos el papel film que vamos a cortar. No sé si es lo suficientemente grande. Nos quede así, bien enrolladito. Y ya está. Vamos a dar una vueltita más por si acaso. No quiero que me entre nada de agua. Y así es como lo vamos a servir, para que no se nos moje nada por dentro.
Así que vamos a empezar a pasar el video. Listo, aquí ya tenemos nuestra nuestra bolina. Así que vamos a colocar nuestro pollo para que se sancoche. Pueden colocarlo ahí o simplemente pueden esperar a que hierva y luego colocarlo. Más o menos van a ser unos 10 minutos que va a estar hirviendo. Unos de 10 a 12 minutos para que quede bien sancochado. Así que regresamos en unos minutos. Listo, ya hirvió nuestra pechuga. Así que vamos a sacarla de una vez. Apagamos esto. Vamos a colocarla aquí. Bueno, con un cuidadito vamos a cortar esto. Tiene un poco del mismo jugo, ¿no?, de la pechuga que ha hervido. Un chorrito solamente de aceite. No para freír, sino solamente para dorarla. Y listo, ya está. Bien, aquí tenemos ya nuestra pechuga enrollada con queso y palta. Vamos a ver qué tal ha quedado. De primeras huele muy bien. Y como ven es muy sano, es pura proteína, casi nada de grasa porque se ha usado muy poco aceite para dorarla. Un alimento perfecto como para la noche, para tener una buena fuente de proteína y grasa saludable como es la grasa de la sal de la palta, que es una grasa insaturada, ¿no? Y listo, así de rápido terminamos con este pollo enrollado de palta y queso, ¿no?, en una versión un tanto más light, para tener una alimentación mucho más saludable. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Ya saben, suscríbanse al canal, denle click a la campanita y denle like al video y compartanlo en sus redes sociales. Ya nos estaríamos viendo en un próximo video, así que cuídense mucho. Chao, chao.